25 años siendo los número uno. Plásticos Gala, todo en un mismo lugar. El más amplio surtido, calidad y precio en desechables para tus fiestas, bolsas y plásticos para el hogar. Materias primas para repostería y panadería. Equipo y herramientas para repostería y tu cocina. Visítanos frente al Mercado Juárez en Autlán. Servicio a domicilio al teléfono 317-382-2235. Plásticos Gala, todo en un mismo lugar. Somos un vivero boutique, un concepto de florería en el que encuentras plantas y orquídeas, que son un excelente regalo. La persona que recibe una orquídea de Orquiamor practica la responsabilidad y cultiva la paciencia. El resultado de esta combinación es una espectacular floración. En Orquiamor creemos que el mundo sería mejor si amamos en vida. Y en vida demostramos nuestros sentimientos con plantas que encapsulan el amor, respeto y admiración hacia ese ser amado. Cuando se envuelve un arreglo de orquídeas con un moño rosa, inmediatamente sabes que es de Orquiamor. Descubre lo que te ofrece Colchas y Blancos Concord. Edredones, coordinados, cobertores, sábanas y mucho más. Embellece tu casa e intégrate al mundo Concord. Gana dinero vendiendo con nuestros catálogos. Te esperamos en Zaragoza número 12A. Teléfono 317-382-1522 o por vía WhatsApp 317-387-2811. Para presumir, soñar y descansar, Colchas y Blancos Concord. La Tapatía te ofrece productos de consumo diario y de primera necesidad. Un surtido en abarrotes, frutas y verduras, así como en dulces, desechables y todo lo que necesitas para tus fiestas y eventos. Todo a los mejores precios. Si lo que usted quiere es ahorrar, este es el mejor lugar. Tenemos buena atención y mayor variedad. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 321-387-3867 o contáctanos por WhatsApp al 321-105-3118. Estamos ubicados en López Rayón número 18, en el centro del Grullo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 9 minutos y estamos comenzando con Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Mi nombre es Carmen Agi y es un gusto estar aquí llevándole las noticias más trascendentes de Autlán y de la región en las últimas 24 horas. Agradezco mucho el apoyo en producción técnica y en operación a Jocelyn Ramírez y también a Jani Estrella. Ellas están aquí para atender mensajes, llamadas telefónicas, inbox, así es que si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo mediante nuestras redes sociales o marcando directamente a nuestra línea 317-38-142-81. Le recuerdo que transmitimos en vivo desde Independencia Nacional 1019. Nos encuentra usted en Plaza del Valle, en el local número 45. Aquí están nuestras instalaciones. También agradezco a nuestros patrocinadores porque gracias a ellos es posible que usted esté informado, que lleguen a ustedes las noticias cada día de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Le mencionamos a Orquiamor, a Plásticos Gala, a Tinta Magenta y también a La Llantera Robles y a La Tapatía. Y así nos vamos a ir con la información del clima. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 18 recorrerá el norte y noreste del país e interaccionará gradualmente con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México. Mantendrá el potencial de lluvias en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. A su vez, la masa de aire polar que impulsa al nuevo frente frío ocasionará un nuevo descenso en la temperatura y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
A partir de la noche, iniciará un nuevo evento de norte, en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe incrementará el potencial de lluvias en la península de Yucatán. Salud Federal Hugo López-Gatell informó que en los próximos días darán a conocer la Política Nacional de Vacunación para la Prevención del COVID-19, un documento elaborado por expertos para guiar la distribución y administración de las vacunas. Sin embargo, adelantó que se utilizará a los elementos del Ejército Mexicano para apoyar con las labores de vacunación y de logística. Refirió que serán los trabajadores de salud que tratan a pacientes contagiados de COVID los primeros que reciban la vacuna en este mes de diciembre. Esta vacuna Pfizer se analiza con celeridad para que una vez que tenga la aprobación se distribuya en el país antes de que acabe el año. Así es que Hugo López-Gatell dice que con el apoyo mexicano, la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 será rápida y será efectiva. México suma 1.122.000 contagios de COVID. La Secretaría de Salud reportó este martes 825 nuevos decesos de la pandemia del nuevo coronavirus, con lo que el número de víctimas mortales, lamentablemente, llega a 106.765, esto en la cifra oficial. Además, en las últimas 24 horas se registraron 8.819 nuevos contagios, para un total de 1.122.362 casos confirmados. Con las cifras anunciadas hasta este martes, México se mantiene como el undécimo país con más contagios y el cuarto con más fallecidos con cifras absolutas. Desgraciadamente, también México ocupa el primer lugar a nivel mundial por personal de salud fallecida o muerta a consecuencia del COVID-19. Este es un caso que nos indigna y que también nos da bastante pena comunicar porque grabaron presuntamente a elementos de la Guardia Nacional que estaban cometiendo una extorsión en Jalisco. Los elementos de la Guardia Nacional fueron grabados durante una presunta extorsión a personas en una tienda que vendería droga, según un video que fue difundido en redes sociales. En la grabación, con fecha del 13 de noviembre, se muestran a uniformados de la Guardia Nacional frente a las rejas de un negocio y piden que les den dinero o producto a cambio de no detener a los comerciantes. El lenguaje es inapropiado y no lo vamos a reproducir. Usted puede ver en estos momentos las imágenes del video, pero no escucharemos el audio. A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Nacional informó que ya investiga a los elementos y mandos que aparecen en la grabación y dar responsabilidades. Ajijic se convierte en pueblo mágico, es el noveno de Jalisco. Desde ayer, desde este martes, Ajijic ya es pueblo mágico de Jalisco. El anuncio se hizo ayer en la mañana en la ceremonia conmemorativa del nombramiento de Pueblos Mágicos 2020, celebrada en la Ciudad de México, donde la Secretaría de Turismo Federal entregó el nombramiento oficial
a 11 municipios de la República, entre ellos a esta delegación que pertenece al municipio de Chapala. Ajijic se convierte en el pueblo mágico número 9 que tiene Jalisco en su lista. El resto de las poblaciones que ya tienen esta distinción son Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila y Tlaquepaque. Ajijic está lleno de colorido gracias a sus murales y a sus calles empedradas, restaurantes, galerías, tiendas de textiles, fondas, cafés y bares. Cuenta con 136 establecimientos de alimentos y bebidas, dos operadores de servicios especializados y una agencia de viajes. Ahora Ajijic se suma a esta lista de pueblos mágicos. El proceso electoral comenzó el 15 de octubre, este proceso electoral concurrente 2020-2021, y los diferentes partidos políticos ya empiezan a organizarse y a trabajar con miras a la próxima elección del 6 de junio del 2021. Pues le informo que anoche el PRI, el Comité Directivo Municipal del PRI, tomó protesta a su estructura y lo hizo bajo ese árbol de tamarindo en donde realiza sus sesiones con sus militantes, con sus simpatizantes y sus consejeros. Tuvo casa llena anoche el PRI y ahí nombraron a toda la estructura, alrededor de 45 personas tomaron protesta en diferentes cargos, ya sean como consejeros, como parte de este comité, y ellos son los que van a trabajar fuertemente en este proceso electoral. Algo que destacó mucho la atención fueron los discursos que dieron anoche en la casa del partido, en la casa del PRI, porque se pronunciaron a favor de la unidad. La unidad fue el tema central de este evento político que se llevó a cabo anoche en las instalaciones del Revolucionario Institucional. Se mostraron juntos los diferentes grupos políticos que existen al interior del Partido Revolucionario Institucional. Vimos, por ejemplo, convivir a expresidentes, a convivir a exconsejeros y a personas que han estado en el Revolucionario durante más de 40 años. También observamos a muchos jóvenes que están ahora empujando este proyecto político. En sus discursos, ellos aseguran que están listos para el próximo proceso electoral. Ellos ya están trabajando, aseguran tener la más fuerte estructura y que ningún partido político lo supera en estructura y tampoco en unidad. Lo que ellos aseguran es que si siguen como van hasta este momento, si nadie de los que aspira a ser candidato o candidata a la presidencia municipal de Autlán deja el partido y se une a trabajar por un mismo objetivo, el PRI aseguró estará celebrando el próximo 6 de junio la victoria por haber recuperado la presidencia de Autlán. Ahora nos vamos hasta la costa sur, concretamente al municipio de La Huerta, porque ayer se inauguró la pista de hielo que aseguran es la primera que se coloca en el municipio costero de La Huerta, pero además es la primera pista de hielo ecológica. Así lo presumió el presidente municipal de La Huerta, Adán Israel Mendoza Rodríguez, y consideró este día como un día histórico. Vamos con las imágenes. Hoy es un día histórico en nuestro municipio, pues vamos a aperturar lo que es la pista de hielo ecológica, algo que no se había tenido aquí en nuestro municipio y por lo cual me da muchísimo gusto el que esta administración que encabezo haya hecho todo lo posible por traer un espectáculo de esta naturaleza para los chicos y grandes de nuestro municipio que... Esta pista de hielo es gratuita para todas las personas, sin embargo, quien desee ingresar a ella y patinar deberá seguir principalmente los protocolos sanitarios obligatorios por la pandemia de COVID-19. Escuchemos nuevamente al alcalde. Lo que más gusto nos da
es que esta es una pista que va a ser de manera gratuita para todas las personas. No les va a generar ningún costo el poder utilizarla. Lo único que les va a generar es seguir el protocolo. Les va a generar seguir el protocolo y los reglamentos que acaba de leer aquí el jefe de gabinete. Sí, no olvidemos que estamos en una pandemia. Para hacer uso de esta pista de hielo, las personas deberán hacer citas. Esta decisión fue tomada para evitar aglomeraciones y que no estén haciendo fila en la pista de hielo, sino que lleguen directamente a ponerse los patines, seguir los protocolos e ingresar a la pista de hielo. Los usuarios ingresarán de manera escalonada en grupos de 20 personas y podrán patinar durante 30 minutos. Ese es el tiempo en el que se le dará cada turno. Deberán seguir el reglamento para tener un uso adecuado de los patines. Solo podrán ingresar personas mayores de 5 años de edad y menores de 65 años de edad. Los menores de edad solo podrán ingresar si son acompañados de un adulto. Por seguridad, no se permitirá el acceso a mujeres embarazadas ni a personas portadoras de prótesis, implantes médicos o férulas. Además, hay una prohibición. No podrán entrar personas que se encuentren consumiendo alimentos o bebidas o que tengan en ese momento el efecto del consumo de alguna droga o situación que no les permita estar como muy lúcido al momento de ingresar a la pista de hielo. Deben seguir las recomendaciones del equipo del staff y en todo momento deberán usar el cubrebocas. El cubrebocas es obligatorio. Esta atracción de hielo entró en funcionamiento desde ayer, ya está dando servicio a la población y el último día será el 7 de enero. Operará desde las 12 horas hasta las 12 de la noche, es decir, 12 horas continuas va a dar servicio a esta pista de hielo. Los interesados deben hacer una cita. Usted puede llamar al 357-38-40046 para agendar su cita. Unión de Tula remodelará el mercado municipal con recursos del gobierno del estado. Esta remoción tendrá una inversión de 7 millones de pesos. La información la tiene Ángeles Claustro. Unión de Tula remodelará el mercado municipal el próximo año. Con una inversión de 7 millones de pesos por parte del estado, los trabajos comenzarían entre enero y febrero del próximo año. Así lo dio a conocer Gala del Carmen Lepe Galván, presidenta de Unión de Tula. La noticia fue dada a conocer mediante un video publicado en la red social de la presidenta municipal, en la que salió acompañada del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer. Gala Lepe entregó ante la SADER el anteproyecto para la remodelación del mercado municipal, y Alberto Esquer adelantó que la construcción comenzará entre enero o febrero del próximo año. Hoy la presidenta vino a traerme el anteproyecto con el que lo vamos a empezar a revisar para que en el mes de enero, febrero, podamos arrancar este mercado para Unión de Tula. Lepe Galván agradeció el apoyo y respaldo brindado por parte de la SADER y del gobierno del estado, encabezado por Enrique Alfaro. Pues venir a la secretaría y que nos brinde usted, secretario, ese apoyo y ese respaldo, pues que siempre hemos tocado la puerta y no nos han dejado de traer o de recibir proyectos. Y pues decirles al gobernador también que muchísimas gracias por todo ese respaldo. La alcaldesa adelantó que en los próximos días comenzará la perforación del pozo de agua de San José de Ávila, así como el programa de empedrados. En este rubro, Unión de Tula tendrá un presupuesto de 3 millones de pesos para empedrados en comunidades y cabecera municipal, también del gobierno del estado. Para Letra Fría, Ángeles Claustro. ¿Usted es padre de familia? ¿Tiene sobrinos? ¿Tiene hijos que pasan mucho tiempo en el celular o en su computadora? Esta información es importante para usted porque el gobernador de Jalisco pide a los padres vigilar a sus hijos cuando hagan uso de los videojuegos, y esto lo dice después del caso de desaparición
que reportó el municipio de Tonaya. Usted recordará que Alexandra Rubí fue reportada como desaparecida en Tonaya hace algunos días y fue encontrada en otro lugar. La información, la fiscalía aseguró que fue encontrada en Tapachula, Chiapas, el 29 de noviembre, este domingo. El gobernador del estado alertó a la población por el uso indebido de los videojuegos, ya que se están utilizando como una red de trata de personas. Rubí llegó hasta ese lugar por un videojuego. Vamos a ver las imágenes. De los juegos estos que usan mucho los jóvenes, particularmente los que hoy documentaba el diario Mural, están generando problemas que tienen que ver con trata de personas y con desaparición de personas. Es un asunto que tenemos que ponernos, que tenemos que tener muy, muy al pendiente y que tenemos que entender que los padres de familia tenemos una responsabilidad enorme de cuidar a nuestros hijos. Esto lo dijo el gobernador luego de que la Fiscalía del Estado anunció que la menor se habría salido de su casa para encontrarse con un hombre que habría conocido a través de un videojuego. Esta niña contactó a través del juego Free Fire a un muchacho originario de Guatemala. Y este muchacho le mandó dinero a la niña, la hizo trasladarse a Guatemala, se fue sin autorización de su familia, se reportó como desaparecida y finalmente la pudimos localizar. Alfaro dijo que la pequeña contactó a un hombre originario de Guadalajara y él le habría mandado dinero para que se pudiera encontrar con él en Guatemala. Y esto fue lo que abundó el gobernador. Lo que sucedió hace apenas algunos días, una niña de 13 años, Alejandra Rubí L, y menciono su nombre porque además estuvo como parte de la alerta Amber, estuvo señalada como desaparecida por alerta Amber, y se activó también la alerta Alba Kenneth, en el caso de San Marcos, Guatemala, porque fue localizada finalmente allá en Guatemala, y de Chiapas ya se trajo para con su familia a Guadalajara. El gobernador consideró este hecho como riesgoso y envió un mensaje a los jóvenes para que se cuiden y estén muy atentos de todas estas señales, que entiendan que existe un riesgo alto al jugar videojuegos y que deben estar siempre en comunicación con sus padres, y además los padres deben estar siempre al pendiente de lo que hacen sus hijos. Llegó la claqueta del día con Jocelyn Ramírez. Hoy nos hace una pregunta, nos hace reflexionar para que nosotros pensemos si vale o no vale la pena contratar Disney Plus. ¿Usted ha escuchado de Disney Plus? ¿Sabe? ¿Está en esta duda de contrato o no contrato? Pues vamos a verla. Ella nos tiene la información. Con la reciente llegada de esta plataforma de streaming a México, muchos nos hemos hecho la misma pregunta. Y como no se puede hablar de lo que a uno no le consta, para hacer este video contraté Disney Plus por un mes, para saber qué tan bueno era en realidad y qué más podría ofrecer además de lo obvio. Así que comencemos. Bueno, esta es la plataforma de inicio. Como podrán apreciar, podemos encontrar material obviamente de Disney, de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Además, debajo de estas categorías vienen el catálogo de películas, sin ordenar, claro, pero si nos vamos directo a una de las categorías, por ejemplo Marvel, aquí están las películas de la fase 1 hasta la fase 3. Podemos encontrar ordenadas por orden cronológico, aquí también hay series, especiales e incluso los clásicos de Marvel animados. En la sección de Pixar encontramos estos cortos protagonizados por el personaje de Toy Story 4, Forky, es contenido dedicado para niños pequeños. También podemos encontrar Spark Shots, un programa que Pixar lanzó para buscar nuevos talentos en animación. Lo mismo en la sección de Star Wars, aquí encontramos todas las películas, así como contenido diverso de este universo.
Realmente yo no soy fan de Star Wars, no podría decir nada más, pero se ve muy completo. Yo supongo que esto debe ser para un fanático de Guerra de las Galaxias lo mismo que pues para mí, que soy fanática de Marvel. Entonces, vamos a pasar de la ficción a National Geographic. Aquí vemos los títulos de documentales muy interesantes, así como series, películas, secciones especiales como estas. Contenido muy diverso, desde mascotas hasta exploración del mundo. Bueno, pues para responder a la pregunta de si Disney vale o no la pena, tienes que tomar en cuenta que el público objetivo de la plataforma son las familias con niños. La mayoría del contenido no se podría llamar novedoso porque realmente, hablando de las películas, son filmes que la mayoría ya hemos visto una y otra vez. En conclusión, si te gusta revivir los clásicos y compartirlos también con los más pequeños de la casa, que además podrán disfrutar de las producciones actuales como las de nuestros tiempos, pues adelante. Antes de despedirnos, déjame agregar que buceando entre las películas yo he encontrado varias que ni siquiera conocía y me parecen muy buenas, mínimo entretenidas. Ahora sí que para gustos los colores, pero yo en lo personal no sé si pagaría el año de suscripción. Espero que esta información te haya servido y te ayude a decidir si quieres ser miembro o no de esta plataforma. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y llegamos al final de Matutino LF. Mi nombre es Carmen Aji y es un gusto estar aquí con ustedes. Le deseo que tenga un excelente día y que mañana nos siga en punto de las 9 horas con nuestra siguiente emisión.